Hola, bienvenidos a este nuevo video. Este video se llama Cuadros Mágicos 7x7 y lo hacemos gracias a la solicitud que nos hicieron varios de nuestros suscriptores. Y si tú aún no estás suscrito, es un buen momento para que lo hagas, ya que al estar inscrito vas a ser uno de los primeros en recibir las novedades que vayamos haciendo en nuestro canal, que está hecho especialmente para ti. Así que iniciamos. Este video está hecho en una hoja de cálculo para facilitar las sumas. Para hacer este cuadro mágico 7x7 tenemos que hacer lo siguiente. Según las instrucciones dice aquí, colocar los números de una serie numérica de 49 números con incrementos constantes, de tal manera que coloques un número en cada cuadro sin repetir ninguno, y que la suma de cada fila y de cada diagonal y de cada columna sea la misma. Para hacer este cuadro mágico vamos a utilizar esta serie que tenemos aquí, desde el 4 hasta el 52, con incrementos constantes de 1 en 1. Pero recuerda que no es la única serie que se puede utilizar. Se puede utilizar cualquier serie numérica que tenga 49 números, ya sean números que sean múltiplos, números positivos, números negativos. También pueden utilizarse fracciones, pueden utilizarse también números decimales. Cualquier serie, con la condición de que sean incrementos constantes. Y lo primero que tenemos que hacer para resolver este cuadro mágico 7x7, debemos conocer lo siguiente. Debemos saber cuál es la suma mágica. Y para hacerlo, vamos a hacer lo siguiente. Una vez ordenada nuestra serie numérica, vamos a tomar el número que queda a la mitad de la serie. En este caso, del 4 al 52, el número que está en el centro de la serie es el número 28. Una vez localizado el número que está en el centro de la serie, hacemos lo siguiente. Para los cuadros mágicos 7x7, el número del centro de la serie lo multiplicamos por 7. Ese número va a ser nuestra suma mágica. Así que 28 por 7 son 196, lo escribimos aquí para que no se nos olvide. Ese va a ser en nuestro número mágico. Ese va a ser la suma mágica de cada fila, cada columna y cada diagonal. Ahora, para resolverlo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente para todos los cuadros mágicos 7x7, independientemente de la serie que sea. En este caso, siendo esta serie el número más pequeño, lo vamos a colocar en el centro del cuadro de arriba, en el centro de la primera fila. Ahí colocamos el primer número. De ahí nos vamos a colocar el segundo número. El segundo lo debemos de colocar en diagonal hacia arriba. En diagonal hacia arriba, pero como el número nos queda fuera, nos lo vamos a llevar hasta abajo. Ahí lo colocamos. Recuerda, en diagonal hacia arriba, si queda fuera del cuadro, nos lo llevamos hasta la parte de abajo. Eso lo tienes que hacer, no se te olvide. Como ves, nuestra hoja de cálculo ya está haciendo las sumas inmediatamente en el momento que nosotros colocamos el número. Lo siguiente es colocar los números como van de acuerdo a la serie numérica. El número que sigue es el 6. Lo colocaremos así en diagonal hacia arriba. Nos quedaría en esta diagonal que está aquí, en este cuadro diagonal al último que acabamos de escribir, que es el número 5. Aquí quedaría el número 6. Y en diagonal hacia arriba escribiríamos el número 7. Ahí es, así es como nos quedaría hasta el número 7. Para colocar el número 8 vamos a hacer lo siguiente.
siguiendo con la tradición de irnos en diagonal, vamos a hacerlo, pero como en este caso se nos acaba el cuadro aquí, el número 8 nos quedaría fuera en la parte derecha. Cuando nos suceda cualquier caso donde el número nos quede en la derecha, fuera del cuadro, nos vamos a trasladar hacia el lado izquierdo. Recuerda, en diagonal, si queda fuera del cuadro, nos vamos hacia el lado izquierdo. Y ahí colocamos el siguiente número, que es el 8. Siguiendo con la misma dinámica, vamos a colocar el número 9 en diagonal hacia arriba, en el siguiente cuadro, que sería este. Colocamos el 9 y el 10 aquí lo colocamos. Así es como vamos haciendo nuestro cuadro mágico 7x7. El número que sigue es el 11. Siguiendo en diagonal, vemos que este cuadro ya está ocupado. Y cuando ya está ocupado, hacemos lo siguiente. Nos regresamos y lo escribimos abajo. Cuando encontremos un cuadro que esté ocupado, nos regresamos y lo escribimos abajo. Entonces aquí colocaremos el número que sigue, que es el 11. Y continuamos con diagonal hacia arriba. Aquí sería el número 12. Diagonal hacia arriba sería el número 13. Y el 14, el mismo caso que en el 4. Queda afuera el número 14, entonces lo trasladamos hacia abajo y aquí escribimos el número 14. En diagonal hacia arriba escribimos aquí el número 15. Seguimos con diagonal hacia arriba, pero vemos que nuestro número, el número 16, queda fuera de nuestro cuadro y hacemos lo siguiente, como lo hicimos en el número 7. Cuando queda fuera, no lo llevamos ese número hasta la izquierda. Ahí escribimos el número 16. Seguimos en diagonal hacia arriba. 17 y 18. Hacemos lo mismo que aquí en el número 4. Entonces, el 18, como ya está ocupado, nos regresamos y lo escribimos abajo. Y ahí escribimos el número 18. Y continuamos con la misma dinámica de irnos en diagonal hacia arriba. Aquí quedaría el número 19. En diagonal hacia arriba, aquí quedaría el número 20. Aquí quedaría el número 21. Aquí quedaría el número 22. Y el 23 ya nos queda fuera del cuadro. Entonces hacemos lo que te dije anteriormente. Cuando queda arriba, nos vamos hasta la parte de abajo y ahí escribimos el número que sigue, que es el 23. Para el 24 nos vamos en diagonal hacia arriba, queda fuera de nuestro cuadro, así que nos vamos hacia la izquierda y escribimos el número 24. Muy bien. El número 25, vamos en diagonal hacia arriba, pero vemos que ya está ocupado. Hacemos lo mismo que hicimos acá arriba. Cuando está ocupado ese cuadro, nos regresamos y lo escribimos abajo. Si está ocupado, nos regresamos y lo escribimos abajo. Entonces aquí escribimos el número 25. Vamos en diagonal 26. Perdón, vamos a escribir el 26. Aquí escribimos el 27 y escribimos aquí el 28. Si tú te fijas, el número que está en el centro de la serie también nos queda en el centro del cuadro mágico. Seguimos con la misma tradición de irnos hacia arriba en diagonal. Aquí quedaría el número 29, aquí el 30 y aquí el 31. Si tú observas, al completar esta diagonal, ya nos da la suma mágica que habíamos calculado anteriormente, que es el número 196. Lo podemos comprobar y quiere decir que nos va saliendo muy bien nuestro cuadro mágico 7x7. Continuamos con el número 32. Cuando llegamos a la esquina en diagonal hacia arriba,
hacemos lo siguiente, hacemos lo mismo que cuando encontramos un cuadro ocupado, nos regresamos y lo escribimos abajo del último número. Sigamos a la esquina, nos regresamos y lo escribimos abajo. Entonces aquí escribimos el número 32, el 33 sería en diagonal hacia acá, entonces, pero ya nos quedaría afuera. Entonces hacemos lo mismo, nos lo llevamos hacia el lado izquierdo y aquí escribimos el número 33, el 34 nos vamos hacia arriba en diagonal, nos queda fuera de nuestro cuadro mágico, nos llevamos ese número hasta la parte de abajo, aquí sería el número 34 y seguimos así en diagonal hacia arriba con el número 35, seguimos 36, seguimos aquí 37 y aquí 38. El 39 ya está ocupado este cuadro. Hacemos lo mismo, ya saben, nos encontramos un cuadro que ya está ocupado, nos regresamos y lo escribimos abajo. Entonces aquí tenemos que escribir el número que sigue, en este caso es el número 39. El 40 en diagonal hacia arriba, aquí queda el número, sería aquí el número 40. Muy bien, vamos muy bien. Si tú te fijas, es muy fácil, es solamente seguir esta dinámica de irnos en diagonal hacia arriba. El 41 es el número que sigue, en este caso queda fuera, ya sabemos lo que tenemos que hacer, nos vamos hacia la izquierda. Entonces aquí escribiríamos el número 41 en diagonal hacia arriba, aquí el 42 en diagonal hacia arriba, ya nos quedaría fuera de nuestro cuadro mágico. Entonces cuando nos queda arriba, fuera, afuera y arriba, nos tenemos que ir hacia la parte de abajo. Entonces aquí vamos a escribir el número 43. Seguimos en diagonal hacia arriba, el 44, seguimos en diagonal, 45 y el 46, como vemos ya está ocupado el siguiente número por el número 39, así que nos regresamos y lo escribimos abajo, aquí sería el número 46, seguimos con el número 47, en diagonal 48 y el 49 ya nos queda fuera de nuestro cuadro, así que nos lo llevamos hacia la izquierda y lo escribimos 49, 50 en diagonal hacia arriba y 51 y al último nos queda ya el número 52 diagonal hacia arriba, queda fuera, nos lo llevamos hasta abajo y es el último que vamos a colocar porque con eso completamos nuestro cuadro mágico. Y si tú ves, todas las sumas nos dan 196. Esa es la magicidad de un cuadro mágico. Todas las diagonales, las filas y las columnas nos da el número mágico, que es en este caso 196. Recuerden, es el número que está en el centro de la serie multiplicado por 7. Podemos usar cualquier serie numérica. Este cuadro mágico 7x7 es un super cuadro mágico, porque además de tener la suma mágica en cada una de sus filas y en cada una de sus columnas, también en sus diagonales, presenta otras características de suma mágica, como las siguientes. Solamente basta con escoger 7 números simétricamente en el cuadro y esos 7 números nos va a dar la suma mágica. Te voy a poner un ejemplo. Si elegimos el número 33, el 31, el 23 y el 25, las cuatro esquinas, más
el del centro más el 48 más el 8. Si vemos, forman una figura simétrica y esos 7 números nos debe dar la suma mágica de 196. Otro ejemplo es tomar estos dos números, el 41 y el 42, más el 14, más el 15, más el 31, más el 25, más el 28. Esos 7 números que forman una figura simétrica nos van a dar la suma mágica de 196. Otro ejemplo sería tomar el número 4, número 20, 28, 36, 52 y además del 8 y el 48. Esos números nos darían la suma mágica de 196. En este caso son 196 porque eso es lo que corresponde a esta serie numérica. Pero para ya no hacer más largo el video, podemos encontrar muchas relaciones de 7 números. Solo basta con encontrar o elegir 7 números de forma simétrica en este cuadro y la magicidad se va a dar, nos va a dar la suma mágica. Así es, amigos, muchas gracias por ver este video y espero que te haya gustado y hayas aprendido mucho. Gracias, nos vemos hasta la próxima. We'll be right back.